El sistema de monitoreo de la productividad forrajera lo llevamos a cabo entre varias instituciones como el INTA, la Facultad de Agronomía de la UBA, el ACREA y el Ministerio de Agroindustria. Y la idea es generar información de productividad forrajera a nivel de potrero para todo el país, de manera de facilitar la toma de decisiones de los distintos actores involucrados en la toma de decisiones. Las estimaciones se basan principalmente en información satelital, pero también es necesaria información de campo. En particular se necesita qué tipo de recurso forrajero hay en un potrero en un momento determinado. Esa información de campo la proveen los propios productores. Y la información satelital se procesa en nuestros laboratorios. Y además, un insumo que se necesita es una calibración antes de poder estimar la productividad de un determinado recurso, como ser una pastura. Es necesario calibrar con datos tomados a campo, y una vez que se cuenta con esa calibración ya se pudo utilizar y extrapolar al resto de la superficie. Entonces, primero se necesita un trabajo de campo, de corte y calibración con el dato satelital. Una vez que está ajustada esa calibración, ya se puede extrapolar para distintos ambientes similares. La información se actualiza mensualmente. Entonces, los productores reciben una vez por mes una planilla que dice para cada potrero qué productividad forrajera tiene, en el caso que tenga recursos calibrados. En este momento hay zonas en las cuales tenemos calibraciones tanto para la vegetación natural como para pasturas y verdeos, o sea, casi todos los recursos forrajeros. Bueno, esa información los productores la utilizan principalmente para la planificación forrajera. Entonces, ellos con el sistema obtienen cuál es la oferta de forraje o cuánto pasto está produciendo cada uno de sus potreros. Entonces pueden decidir cuál es la receptividad, cuántos animales asignar, planificar, hacer la cadena forrajera y planificar su manejo a lo largo del año.